Bienvenidos a un pollo. Porque nadie dijo ¡claro! Yo esperando para hacer el coro y me quedé solo. Son un poquito de gallina de corral. Chicos, este vídeo es muy especial porque nadie lo sabe, pero Pollo, que está detrás de cámara, solo va a poder decir sí o no. O sea, vamos a poder preguntar lo que queramos, que solo puede contestar sí y no. Pollo mudo, sí y no. Pollo, ¿alguna vez te has cagado los calzoncillos? Sí. Vale. Obviamente son sí y no, sincero, porque si no, no tiene gracia. Sí. Risa, ¿eh? Me va a gustar. Amigo, ¿te parece si ponemos trípode y hablamos? Sí. Familia, antes de empezar el vídeo, una gran noticia que tenemos, amigo. Se viene un podcast Tinko Lobondo. Y que él no está porque está... Pero la gente dirá, claro, un podcast bomba, profesional, claro. Con cuatro cámaras, profesional. El otro día fuimos a hacer las pruebas de sonido, yo pensé que estaba en la tele. Sí. Se viene en directito, claro. Pollo lo puede hablar, Iker está con los cables HDMI echando una mano ahora. Se va a liar, invitados, nada. Aquí en la descripción de Pollo, todas las redes sociales para que la sigan, porque van a hacer directitos en Twitch, TikTok, vídeos también, contenido en YouTube, o sea, en todas Instagram, las todos lados. En todas las redes sociales nos vamos a llamar Tinko Lobondo. Podcast. Sí. Pues @tinkolobondo podcast. ¿Te gustan mis calcetines, Pollo? Sí. Funciona. Pollo. Sí. ¿Cagaste hoy? Sí. Perfecto. ¿Te cae bien San Marcos? Sí. Yo tirando flechas, Ari. No, no. ¿Te gusta Ari o como para algo más? No. ¿Te gusta que te toque el pelo? No. ¿Te gusta que te acaricie Darío? No. Que no vuelva a hacer un video de Darío, por favor. Activo. Chayer, man. Ni sí ni no, eso. Pollo con toallitas. ¿Tú crees que el ruido se acaba de cagar? Sí. O te con toallitas, Pollo, y después te pasas papel para que el culito no se te quede húmedo, se te quedan restos de papel. No. ¿Tienes pelo en el culo? Sí. Pregúntale. Que le he preguntado muchas cosas y Darío estoy en blanco. ¿Qué opinas de ChatGPT? Sí. ¿Sí qué? Sí. Dios, hay que conseguir buguearlo con una pregunta. ¿Qué opinas? Sí. Me gusta, la verdad. ¿Eres feliz? No. Joder, ¿cómo no, Pollo? ¿No eres feliz? No. ¿Por qué? Ronche. Pulga. ¿Sí, no? Había que buguearte, amigo. Sí, son las moscas. No, son micas. ¿Te ha pasado esto? ¿Te duchas? ¿Ronchas en las piernas? Es algo, man. ¿Te duchas? Ah, sí. Vale. ¿Puede ser pulga? Sí. Algo en la cama. Picar. Sí. Algo en mi cama picar, ¿eh? No, coño. ¿Puedes hacer un vaso astral? No. ¿Te han hecho un beso negro? Sí. ¿Alguna vez has introducido o salido sorpresa? No. ¿Qué opinas de sal? ¿Twitch? ¿Esto eres jugo? A ver si se buguea. ¿Le meterías el dedo con el culo a Antoñito? No. ¿Y a mí? Sí. ¿De verdad? No, no. ¿Y a Rimón? No. ¿Tú crees que Rimón se lo haya metido? Sí. ¿Por qué? Bien, Pollo. Bien, Pollo. Bien. Ahora en serio. ¿Te lo contó tu madre? Sí. Chungo, ¿eh? Nada. Sí. Fue chungo, loco. Yo se lo contó, tío. Joder, está chungo. Pensé que era un secreto. No, no. ¿No era secreto? No. Joder. ¿Pez azul? No. Buenos recuerdos ahí, ¿no? Sí. ¿Repetiría? No. Gente buena. Sí. ¿Mentira? No. Estuvo un buca, ¿no? Es como el juego aquel, ¿te acuerdas? Sí. El tuyo, de sí, ¿no? Sí. Debería hacer otra parte, por cierto. ¿Y por qué fue lo del tema este del Madrid, el Barça? ¿De quién decían de que era el equipo del Madrid? ¿De quién es? Abraham, ¿verdad? ¿Tienes un moco? No. Sí. No. Ahí no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No vale escribir, haciendo? Pollo. No vale escribir. ¿Qué? Paso. ¿Estás haciendo trampa? ¿Qué es preguntas de sí o no? O sea que deberíamos, soy su traductor. Tengo que ir a buscar esto. No, no, sí, no. No, no, en serio, porque cerró. Bajo yo rápido ya. Vete, no, vete, no. Mi padre se lleva mi coche y yo bajo. No. Porque está cerrado ya. Ya, y mañana caminarte no puedo ir a buscarlo. Ese muchacho, yo llego ya, en moto enseguida, pispa. ¿Ya fuiste al médico, pollo? No. ¿No vas a ir? No. ¿Por qué? Claro.
Hay preguntas, pero claro, son... Son preguntas chungas. Chos, ¿portátiles en platos ahorra oficina? Que es una pregunta para ti, pues. ¿Cuál es el propósito de la vida? Sí. Porque algunas personas son más propensas a la depresión que otras. Sí. ¿Te sientes bien hoy? Sí. El día está lindo, ¿verdad? Sí. Platos ahorra, medio ñosco, ¿no crees? Sí. Es que creo que las preguntas que tú le estás haciendo son de sí, ¿no? Claro, pero es llegar a un punto en el que se googlea, le saltas con otra que ya contesto. ¿Cómo cuál? Por eso, pero me rompiste el timing. Fui man padre. Sí. De todo. Sí. Antoñito hermano. ¿Sonó así? No. Chos, pollo, ¿cómo huele? No. Estás nervioso, ¿eh? No. Pues pontemos pared aquí. ¿Qué comiste? No. ¿Has escuchado a Amada escuchar? No. ¿Traumas? Sí. Qué frustración, ¿eh? Sí. Pollo, minijuegos.com. Eso es más que un sí, ¿eh? Una risa más que un sí. ¿Mario Editores conmigo? Sí. ¿Mañana hará sol? No. ¿Cómo lo sabes? Sí. Pregunta interesante, ¿sí o no? ¿Le has hecho daño a un ser querido? Sí. ¿Te sientes solo? No. ¿Ya hiciste la tarea? No. ¿Lavaste los platos? Sí. ¿Compraste lo que te pedí? No. ¿Cómo que no? Si te dio dinero, el visum. Otro día sin comprar. ¿Quieres irte ya? No. ¿Tienes prisa? Sí. ¿Llamada? No. ¿Antoñito? Sí. Casi dice ahí. Casi dice ahí. ¿No me vas a felicitar? No. Se mueve, se mueve. ¿Conoces a Marcelo? No. Agáchate y conocelo. ¿Harías un trío conmigo? No. ¿Y si lo has hecho? No. ¿Te acostarías con alguien por dinero? Sí, tal vez. ¿Qué me gusta decir eso? No. Yo, me encanta tu cara de buco. ¿Cuando hacemos el amor piensas o has pensado en alguien más? Sí. Pero si no hicimos trío. ¿O sí o no? A mí no me hagas eso porque no vale. ¿Te gustaría vivir en otro planeta? Sí. ¿Y nacer de nuevo? No. ¿Ser inmortal? No. ¿Pistola? Sí. ¿De goma? Sí. A ver si así. ¿Crees en el amor? Sí. ¿Para ti existe Dios? Sí. ¿Te gusta bailar? Sí. ¿Crees en el karma? Más rápido. Sí. ¿Te tatuarías algo para recordar a tu pareja? Sí. ¿Crees en las almas gemelas? Sí. ¿Te asusta la muerte? Sí. ¿Crees en la suerte? Sí. ¿Te quieres casar? No. 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 ¿Te mueres las uñas? No. ¿Te gusta alguien? No. ¿Te has roto un hueso? Sí. ¿Y el corazón? Sí. ¿Por qué? No. ¡Ay! ¡Ey! Darío. ¿Tienes novia? No. ¿Novia? No. ¿Te gustaría tenerlo? Sí. ¿Cómo se llamaría? ¿Te gusta tu empleo? Sí. Agáchate y conocerlo. ¿No? Sí. ¿No? No, no. Sí. Sí. ¿Quieres conocerlo? No. Yo gano. Que te tiren del pelo, que te azoten. ¿Hoy? No. ¿Nada? No. ¿En serio? Júramelo. Sí. Yo, hacer sexo oral o recibirlo. ¿Estás metido en la inteligencia artificial? ¿Cómo se llama? Sí. ¿O si sabe quién es Darío el péndulo? Yo, pues le puse péndulo, me está soltando aquí la Wikipedia entera, cabrón. Pongas que pollo hable, que diga ni sí ni no. ¿Te has visto vivo ante hoy? Sí. ¿Te gustan los personajes? ¿Te ríes con ellos? Sí. ¿Cuál es el preferido tuyo? Loco, la cara de pollo cuando no puede contestar. Que me está poniendo hacks aquí, ¿eh? Ojito. Por favor. Joder. La polla, ¿eh? Esto es épico, ¿eh? Increíble. No puede ser que la inteligencia artificial te haga buguear. Well. ¿Nah? ¿Te gusta el cine? ¿Nah? Sí. ¿Escucha?
escuchéis nada. Bueno, hemos estado intentando buguear a Pollo. No se puede. Para que saliera del sí o no, inteligencia artificial y todo por medio. Pero amigo, llegó el momento ahora sí de que no te vas a salvar. Preguntas comprometidas, ¿sí o no? Sí. Sí. A esto le gusta a Darío, creo. ¿Para ti existe Dios? Sí. ¿Te gusta bailar? Sí. ¿Crees en el karma? Sí. ¿Te tatuarías algo para recordar a tu pareja? Sí. De hecho ya lo tienes, ¿verdad? Sí. ¿Le suplicarías a alguien por amor? No. ¿Le suplicarías a alguien por sexo? No. ¿Te has roto un hueso? Sí. ¿Cuál? Era bromita, era broma. ¿Has fantaseado con alguien del mismo sexo? No. ¿Has sido infiel a alguien alguna vez? Sí. ¿Por qué? ¿Has cometido algo ilegal? Sí. ¿Has stalkeado? Sí. ¿Te asusta morir, Pollo? Sí. ¿El amor entra por los ojos? Sí. ¿Has fingido un orgasmo? No. ¿Te acostarías con un ex? Sí. ¿Has enviado nube? Sí. Hombre, ¿por qué te alegraste? Yo lo sabía ya, seguro. ¿Quién no? ¿Pollo no? ¿Pollo no manda nude? Sí. ¿No? ¿No mandas nudes, Pollo? No. ¿No? ¿Y ahora sí? Sí. ¿Le das mucha importancia al físico en el sexo opuesto? O sea, pregunta es muy ambigua, ¿eh? No. ¿Sí o no? ¿Eres celoso? No. ¿Te han sido infiel? ¿Te han sido? Bueno, puedes saberlo, ¿no? Lolo, ¿no? No. ¿Has llorado con una película triste? Sí. ¿Tendrías hijos por fuera del matrimonio, Pollo? Sí. ¿Te gusta tu empleo? Sí. ¿Te arrepientes de algo en tu vida? No. ¿Tienes alguna fantasía sexual que no has realizado? No. O sea, ¿la has hecho toda? Sí. ¿Alguna quedará siempre? No. ¿Te has enamorado perdidamente? Sí. ¿Lo sigues estando? No. ¿Te lavas los dientes todos los días? Sí. ¿Qué es lo que más te avergüenza de ti? No. ¿Tú recuerdas qué día es hoy, Pollo? No. ¿Te ves conmigo en el futuro? No. Hoy es un día más que de 1804, para recordar el nombre. ¿Crees en las almas gemelas? Sí. ¿Tienes almas gemelas? Sí. Está guapa, ¿eh? El timing, ¿eh, Darío? Cuando hacemos el amor, ¿piensas en alguien más? No. ¿Tú y yo hacemos el amor? No. ¿Y por qué dijiste que tú y yo hacemos el amor? No. ¿Estás mintiendo, ¿sí? Pollo? No me gusta. No. No me gusta que mientas. No. ¿Tú recuerdas qué día es hoy, Pollo? Estando en déjà vu eso. No, era para que me dijese, sí, yo, ¿qué día es hoy, Pollo? A ver si me lo decía, bobo, pero te reíste. Claro, era el bucle. Era buena esa. ¿Has probado las drogas? No. ¿Las probaría? No. ¿Compartirías tu último pedazo de alimento conmigo? Sí. ¿Conmigo? Sí. ¿Apoyas la igualdad de género? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cambiarías tu nombre si pudiera? Sí. ¿Alguna vez has besado una fotografía? Sí. ¿Y algo más que un beso? No. ¿Estás haciendo aquello que siempre quisiste hacer en tu vida? No. ¿Estás de acuerdo con la pena de muerte? Sí. ¿Te gustaría ser inmortal? No. ¿Por qué? ¿Te da miedo la oscuridad? No. ¿Crees en los fantasmas? Sí. ¿Le temes a los insectos? Sí. ¿Una abeja, una abeja? Sí. ¿Y yo te veré mañana? No. ¿Qué día es mañana? ¿Tenías un enemigo imaginario cuando eras pequeño, Pollo? Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál es la canción que más has cantado en la ducha? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ey, esa es de La novia cadáver. No. ¿Has hablado alguna vez contigo mismo en el espejo, Pollo? Sí. ¿Qué te has dicho? No. ¿Morirías por alguien? Sí. ¿Saldrías con una actriz porno? No. ¿Y una relación abierta? No. Bonito el mar, ¿verdad? Sí. ¿Azul como el cielo? Sí. ¿A qué le temes? ¡Sí, casi! Estamos volviendo a los juegos, me encanta. ¿Tienes juguetes sexuales? Sí. ¿Sí? Sí. Te tienes que ir. En el coche. ¿Para hoy? Sí. Se puede lavar en agua hirviendo, ¿eh? Sí. ¿Me vas a prestar? No. ¿Ves porno?
Sí. ¿Te han pillado viendo porno? No. ¿Hoy viste porno? No. ¿Anoche? No. ¿Te tocaste? Sí. ¿Antier? Sí. ¿Te gusta el sábado? Che, no sé, pero estoy sacando cosas aquí de nuevo. ¿Tendrías una cuenta OnlyFans? No. ¿Has hecho llamadas por teléfono un poquito subidas de tono? Al teléfono, sí. ¿Has llamadita. Hecho sexting? Sí. ¿Te gusta el sexting? Sí. A mí también. ¿Perdonarías una infidelidad? No. Verde. No. ¿Serías capaz de dejarlo todo por amor? Sí. Manzano. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Todo? Di que sí, pollo, claro que sí. Sí. Claro. ¿Tú no? Dejar todo, tus amigos, tu familia, todo por amor. No. Ah, pues no es todo. Entonces no es todo, no me confundo. No. Y si quieres hacer eso, dices la palabra. ¿Tienes un secreto oscuro que muy, muy poca gente sepa? ¿O nadie? No. ¿Seguro? Sí. ¿Alguna vez has besado a alguien y al día siguiente no te acordabas de su cara? Sí. ¿Has dejado tú el leído algún mensaje de WhatsApp porque la respuesta suponía un compromiso al que no querías dar la cara? Sí. ¿Te da igual que te dejen el leído en un WhatsApp? Sí. Corazón roto, ¿no? Sí. La vida es dura. Sí. ¿Verdad? O sea, moto es una Salcedo. Sí. ¿Te va a desbuguear la mente? No. ¿En Platos ahorra? Sí. ¿Pero Salcedo viene? Sí, sí. ¿A Platos ahorra? Sí. Flores. ¡Salcedo! Ven, anda. Ayúdanos a destrabar a Pollo. ¿Qué pasó? Está, no, está difícil el juego. ¿Estás bugueado, Pollo? Dile algo, anda. Pollo, tengo la moto ya. ¿Sí? Sí. Fui al taller ahora a arreglarla. Menos mal que me la dieron, mi niña. ¿Sabes lo que le pasó? No. Sí, yo te contar. ¿Sí? Sí, me la han bugueado, ¿no? Un sensor ahí para cambiar, lo cambié. ¿Tú conoces de cosas de motos, Pollo? No. ¿No conoces? Pollo motero, ¿cómo lo vas a ver de cosas de motos? No, dijo no. Yo no sé qué coño le hicieron a la moto, pero la camina más. Paja, eso huele a batido de proteína. ¿No te tomarías una cervecita ahora? No. ¿No? Una pipita. Bueno, porque tienes que conducir, ¿verdad? Sí. Chico fitness, el cielo. Piponazo. ¿No? No. ¿Sí, no? No, no. ¿No qué? No, sí. ¿Te vas? Sí. La... No estuve mucho aquí, ¿sabes? Entonces no sé lo que le preguntaron o no. A mí me encantó la cara de Pollo cuando, ¿sabes? Sabía que... ¿Le salía aquí en el medio el reiniciando? Se transformaba la cara, sí. Sí. Como para hablar y no podía. Pero me gustó porque aprovechamos el bus, obviamente, para sacarle cositas que, ¿sabes? Que tenía que decir sí o no. Comprometida. Y Pollo, sinceridad, no mentí. ¿Y habló? Joder, no. Que sí habló. Sí, habló, pero con sí, sí, no. Con sí, no, sí, se no. Puede saber muchas cosas. Sí, ahí. Eso es verdad. Creo que es la maldición del sí o no, ahora se te pega a ti. Dicho esto, familia, para la segunda parte ¡familia! De este gran vídeo de sí o no, dejen en los comentarios preguntas para qué provocar que Pollo conteste con sí o no. Sí o no. Grandes preguntas, por favor. Sí. Porque Darío no. Está un poco... Sí, ¿no? Vaigo, sí. Un abrazo, like, suscríbanse. Última palabra, por favor, del señor de la moto. Antoñito me levantó el gorro. Estoy triste. Gorro. Bienvenidos a un pollo. ¡Claro!